Hey, bienvenido a un nuevo tutorial de código facilito. Eh, estás en el curso de Ruby y el día de hoy vamos a ver manejo de cadenas utilizando este lenguaje. Eh, ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, podemos empezar por la concatenación de cadenas, es decir, agregar una cadena a otra o eh, en la impresión un entero. Entonces eh, vamos a a empezar vamos a colocar una variable resultado es igual a 2 más 3 y vamos a imprimir en pantalla el resultado de nuestra operación es decir la suma de 2 más 3 es igual a entonces aquí lo que necesitamos hacer es concatenar la variable de resultado a la impresión que yo estoy haciendo porque el cálculo se va a hacer aquí y estará almacenado en la variable. Entonces este. Obviamente sabemos cuántos es 2 más 3. Pero para operaciones más complejas es para lo que estamos haciendo. Entonces para que nosotros podamos concatenar un entero. Agregamos un gato. Y dentro de llaves el nombre de la variable que vayamos a colocar. De esta manera. Bastante, bastante sencillo. Eh... Y entonces aquí ya incluso podríamos seguir escribiendo parte de la cadena. E igual se imprimiría. Vamos a probarlo. Aquí voy a venir hola mundo. Lo voy a abrir y veamos qué pasa. La suma de 2 más 3 es igual a 5. Perfecto, ¿no? Eh, en otras ocasiones lo que más bien necesitamos es concatenar dos cadenas. Cadena es igual a hola. Y cadena menor menor eh, mundo. Lo que va a hacer este operador menor menor es agregar la cadena que está en la parte derecha a la que está en la parte eh, de atrás, o sea, a la, en la parte izquierda. Entonces nosotros ya tenemos hola y después agregamos mundo concatenando dos cadenas. Entonces vamos a imprimir esta operación y veamos que nos aparece hola mundo. Eh, también hay un método para, para la concatenación. Eh, que es el método CONCAT. Eh, este nos va a permitir agregar otra, otra parte. Es decir, por ejemplo, podemos poner aquí cadena.concat y un valor eh, numérico que nos va a agregar un este su correspondiente valor en, en el código ASCII. Por ejemplo, el, el signo de admiración del que se pone al final. Es el 33, entonces si nos venimos aquí debemos obtener este resultado. Hola mundo y con su signo de admiración. Perfecto. Entonces esta es la manera como nosotros concatenamos en Ruby. Pero hay muchas otras cosas que hacer con las cadenas. Tampoco las vamos a ver todas en esta ocasión porque no daría tiempo. Por ejemplo, eh, voy a colocar una risa, ja, y la voy a multiplicar por 4. ¿En cuántos lenguajes habían podido multiplicar una cadena de texto con un valor entero? Veamos cuál es el resultado. Lo que ven es que cuando nosotros multiplicamos una cadena por un entero, lo que hace es repetir cuántas veces eh, esté multiplicada la cadena. En este caso lo repite eh, cuatro veces, porque nosotros aquí colocamos cuatro y si nosotros pues, aumentáramos el valor, así sería con el número de cadenas, ¿no? Bastante interesante. Eh, también podemos obtener el, el tamaño de una cadena. De esta manera, con cadena punto eh, Este es un, un atributo de la, de la clase cadena que nos va a devolver el, el tamaño de, la, de nuestra cadena. Que pues en este caso es 20. Porque son los dos valores que nosotros ya tenemos por 10, 20. ¿no? Perfecto. Eh, si nosotros quisiéramos, vaya, eh, comparar dos cadenas y ver cuál es más grande, eh, podemos utilizar el comparador menor igual mayor que. Eh, entonces, por ejemplo, aquí vamos a almacenar resultado. Es igual a, ah, vamos a crear una cadena 1. Es igual a, hola. Cadena 2 es igual a, All. Y entonces aquí vamos a comparar las dos cadenas. Cadena 1, menor, igual, mayor que cadena 2. Nosotros aquí imprimimos el resultado. Print resultado. Perfecto. Veamos qué pasa. Eh, te, nos devuelve un valor de 1. ¿Por qué? Porque si la segunda cadena es más grande que la primera. Eh, va a devolver un 1. Si la segunda cadena, por ejemplo, hola. Es mayor que la primera, va a devolver un menos 1. Comprobémoslo. Ahí está menos 1 porque la segunda cadena, la que está de este lado en la comparación, es más grande. Si son del mismo tamaño, eh, va a devolver 0. Entonces eso va a ser bueno para cuando nosotros queramos evaluar el tamaño de dos cadenas. Otra cosa importante es que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces aquí está detectando la segunda como eh, más grande. Las que tienen mayúscula son más pequeñas. Si nosotros quisiéramos eh, comparar, este, sin que se dé cuenta de las mayúsculas y las minúsculas, podríamos utilizar el método caseCMP Y aquí colocar la cadena 2, por ejemplo. Y veamos que ahora debe devolvernos 0. Porque ya no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Eh, si nosotros... Hay veces esto a mí me parece bastante útil. Porque cuando nosotros eh, requerimos que, que una persona ingrese su nombre. Muchas personas no, es, no acostumbran a escribir los nombres con la primera letra en mayúscula. Y, y, y cuando nosotros queremos imprimirlo pues queremos que se vea bien nuestro nuestra aplicación y queremos que la primera en cada uno de los nombres sea mayúscula para eso también tenemos un método por ejemplo tengamos una cadena nombre le voy a poner mi nombre Uriel y vamos a hacer que como se dan cuenta yo escribí mi nombre sin la primera letra mayúscula pero utilizando el método capitalize o capitaliz puedo cambiar ese esa cuestión y poder imprimir mi nombre y veamos qué es lo que sucede ya tengo la primera letra en mayúscula bueno, eso es lo que retorna eh, capitalize no la cadena eh, modificada este qué otra cosa ah podemos separar una cadena en cada uno de sus de sus letras entonces por ejemplo si tengo eh, en cadena igual a bienvenido con si yo pongo aquí la cadena y el método each-char abro llaves abro paréntesis aquí coloco los los este el operador que es para or en otros lenguajes imprimo la cadena esta variable que está dentro de estos este de, estos, de este operador que es una raya vertical es la que va a recibir cada una de las cadenas cada vez que este método vaya recorriendo la cadena y lo va a imprimir entonces vamos a, a probarlo a ver si no pasa algo sí 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 estas son llaves Laves, llaves 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 Claro, porque además de esta sola instrucción, que es en una sola línea, puedo hacer yo más, ¿no? Por ejemplo, ahí está bienvenido. Pero, ¿qué pasa si yo quiero, además de que... Oh, ahí obviamente no se vio porque las está imprimiendo just, pegaditas, pero aquí voy a imprimir un salto de línea, que es justo como se hace en C. Entonces, eh, diagonal invertida y N. Ahí está. Eso es un salto de línea y van a ver ya la diferencia. Ahí está. Eh, otra cosa importante es que si ustedes están colocando impresiones y en lugar de mayor de comillas ponen comillas simples no va a detectar el salto de línea. Tienen que hacerlo con comillas dobles. Entonces este ahí está. Ya lo ya lo modificamos. Eh, por último este es un método que también me gustó bastante. De to, de, esto es como una recuperación de muchísimos métodos que tiene la clase string en Ruby. Pero que pues yo creo que les pueden ayudar. ¿no? Eh, por ejemplo, otra vez tengamos la cadena. Este código facilito. Y lo que vamos a hacer ahora es entrar dentro de nuestra pantalla. Para eso nosotros tenemos que saber el tamaño de la pantalla. Porque aquí nosotros con el método cadena Center podemos eh, imprimir una, una cadena entonces vamos a ver cadena center y lo podemos poner mmm, 40 y vamos a imprimir cadena vamos a ver qué, qué es lo que sucede bueno aquí faltó igualar eh, la cadena cadena es igual a cadena center 40 bien entonces, como pueden ver, eh, detecta la medida de la cadena que nosotros tenemos y la centra rellenando los espacios a la izquierda y a la derecha con vacíos. Pero in incluso nosotros, si enviamos un, como segundo parámetro otra cadena, va a rellenar esos espacios en blancos con dicha cadena. Así, como lo pueden ver en pantalla. Entonces, bastante interesante todo lo que se puede hacer. <laughs> no lo vamos a ver. Hay, hay cosas que probablemente veamos después, como eh, el encoding el codificar eh, pero bueno entonces hasta aquí el tutorial de hoy espero que te haya gustado muchas gracias